Bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos empezando el día. Hemos empezado el día, claro, nos hemos levantado súper pronto por el jet lag y nada, vamos a desayunar a un sitio que tenía ya apuntado y después nos vamos a subir al Top of the Rock para verlo de día y verlo lo más puntuales posibles para que no haya demasiadas colas, porque además tenemos que sacar las entradas y todo. Así que aquí voy con mi guía y con la mochila con millones de cámaras y de cosas para grabar todo. Así que bueno, ahora os digo. Mirad la cantidad de pasteles que hay aquí para elegir, ¿no? Y yo me tengo que llevar el café porque para ratos me lo termino. Mirad, eso de ahí es Times Square y esto es Broadway. Y ya hemos llegado. Mirad, esta es la plaza del Rockefeller Center donde patinan, que en verano sabéis que es una terracita. Que por cierto, vaya chasco, pensábamos que iba a ser muchísimo más grande. ¿Dónde está la de España? Yo pensaba que esta plaza era bastante más grande. Vaya chasco. Bueno, ya hemos hecho fotos y ahora vamos a subir. Vamos a subir al Top of the Rock. Me gustaría comprar boletos. ¿Qué mira, sitio más guay? Mira, ya me la he quedado. Ya estamos. Teníamos un problema con la tarjeta porque el chip no lo reconoce. Entonces, pero ya la ha aceptado. Calla, pero no sé ni eso. Échate más adelante, Rojo, que me como la valla. Que con chip no las reconocían las máquinas, pero entonces hemos tenido que pagar por caja, así que sepáis que si venís os puede pasar eso, o si no podéis pagar con efectivo. El adulto 32 y los niños hasta 12 años 26 dólares y ya estamos esperando. Son las 9 y algo. Ah, es que aún llevo la hora española en el reloj. Son las 9 y poco. Menos 7 minutos las 10. Ah, las 10. Ah, vale. Las 10 menos 10. Hemos venido puntuales para que no hubiera muchas colas y la verdad es que ha sido llegar, comprar y esperar al autobús. Al autobús, al ascensor. Ay, se me tapan los oídos. Welcome to Top of the Rock.
estamos en el Top of the Rock, viendo las impresionantes vistas que hay, como veis detrás está Central Park, y daros unas recomendaciones. En primer lugar, que el Top of the Rock es mejor verlo de día, porque así puedes ver Central Park, y es mejor subir al Rockefeller Center, que al Empire State, porque tienes esas dos vistas. Puedes ver Central Park y también puedes ver el Empire State. El precio ya os lo he dicho, y nosotros hemos venido a las 9 de la mañana, hemos subido a las 10 y no había nada de cola, que luego a lo largo del día pues ya va habiendo más cola. Y nada más, deciros que se entra por la calle, por la 50, que es, o sea, si os ponéis en la plaza del Rockefeller, la calle a mano derecha. Así que nada, os dejo con las impresionantes vistas. Thank you guys for coming to Top of the Rock. Next stop is the gift shop. Hope you had fun a lot. Acabamos de bajar de ahí. Y bueno, salimos. Y esta ya es la Quinta Avenida. Y esa es la Catedral de San Patrick. Así que vamos a verla. Hola desde dentro de la iglesia. Deciros que esta es la Catedral de San Patrick, es católica. Esto en primer lugar era al principio un solar que se iba a destinar para ser cementerio, porque estaba a las afueras de la ciudad, pero que después un obispo decidió hacer una catedral aquí, que fue bastante criticado, porque hacer una catedral a las afueras de la iglesia, pues hombre, no era lógico, pero bueno, al final le salió bien, ¿no? Y se terminó de construir en el 1888, si no he entendido mal, ¿vale? Así que bueno, os voy a enseñar más cosas. Bueno, es católica, os lo he dicho ya, ¿no? Sí. Y ya hemos salido. Se puede decir que hemos entrado muy a punto, porque justamente nada más entrar han cerrado las puertas para acceder, porque hacían misa. Así que ya estamos fuera y voy a cerrar aquí este vídeo, porque si no se me van a hacer muy largos todos. Y ¿qué haces? Una moneda de San Patricio. Metías un dólar y te daban una moneda. No, $3. Ah, $3. Ya está, toma. Ya se ha visto la moneda. Así que dejo aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente.